el Superintendente Nacional de Servicio de Saneamiento, SUNAS, es decir, el servicio que controla todo lo que es el aparato de alcantarillas, agua potable y todo, es el señor José Luis Patiño, es representante de la Superintendencia Nacional, está con nosotros. Alcalde de Cusco y Puno ponen en riesgo servicio de agua potable. ¿En qué consiste? ¿Qué ha pasado? A ver, el señor José Patiño de la SUNAS, que nos informe qué ha pasado con esta situación de poner en riesgo servicio de agua potable en Cusco y Puno. Buenos días. Muy buenos días. Mi nombre es José Luis Patiño, soy gerente de usuarios del regulador del agua potable en SUNAS. Bueno, justamente la paralización en Puno se debe justamente a que un grupo de dirigentes, un poco asusados por el alcalde provincial, han salido a las calles aparentemente a oponerse a un tarifazo, como ellos han anunciado. Sin embargo, la situación es muy distinta. Usted sabe que el regulador del agua potable es la única autoridad que aprueba los estudios tarifarios de las 50 empresas de agua que hay a nivel nacional. Hasta el momento ya son 48 empresas de las 50 que ya tienen estudios tarifarios que les permite contar con los recursos suficientes para poder mantener la infraestructura, cambiar redes, ampliar cobertura y evidentemente mejorar sosteniblemente el servicio. En el caso de Puno, luego de 12 años hemos podido aprobar su primer estudio tarifario. ¿Y eso por qué? Porque desde hace dos años los alcaldes mismos, que son los accionistas de las empresas de agua al interior del país, en el caso de Puno también, se han opuesto tenazmente a que sus empresas de agua actualicen sus costos tarifarios. Esto ha provocado que el servicio de agua en Puno progresivamente se vaya colapsando. Las horas de continuidad en Puno están entre la una hora de agua hasta 8 horas, con lo cual pues la población sufre por este tipo de situaciones. Esta propuesta tarifaria que ha aprobado SUNAS en realidad protege, a la hora que actualiza las tarifas, protege a los pobladores de menores recursos aplicándoles un subsidio que es financiado por los usuarios industriales y comerciales, que pagan un poquito más de la tarifa real, mientras que el 97% de los usuarios domésticos en Puno reciben el beneficio. El incremento o reajuste que hemos hecho a la tarifa en Puno va desde los 80 céntimos de nuevo sol hasta los 7 soles en el caso de consumos mayores. Por eso, en algunos casos, producto de errores en la empresa, en viviendas sobre todo multifamiliares, ha habido un alza que va mucho más allá de lo aprobado por SUNAS, que ya lo estamos conjuntamente con la empresa corrigiendo. Señor Patiño, este incremento que se ha hecho al servicio de agua potable en Puno, ¿no ha tenido la difusión en su momento para que los pobladores sepan a qué se debe? Porque finalmente está cometiendo un desacato a los acuerdos dispuestos por el organismo regulador del servicio de agua potable, en todo caso. ¿Y cómo va a terminar esto? ¿Desde cuándo se ha iniciado? ¿Qué están buscando? Muy buena esa pregunta, porque nos permite aclarar los procesos de aprobación tarifaria. La empresa de agua presenta ante el regulador su plan maestro optimizado, que incluye su plan de inversiones para los próximos 5 años, su pedido de actualización tarifaria y su meta de gestión que se compromete a cumplir. Este PMO es evaluado por SUNAS y luego es socializado por SUNAS a través de microaudiencias y audiencias públicas en las ciudades. En este caso, todo el proceso de socialización y información a la ciudadanía se produjo en el mes de marzo de este año, y marzo-abril, incluso nos hemos rodeado con el propio alcalde, con los alcaldes de Islave y de Desaguadero, que forman parte de Sapuno, que da servicio de Sapuno. Y luego de la audiencia pública, incluso los alcaldes han tenido la oportunidad de presentar más propuestas para enriquecer estudios tarifarios, eso es que tampoco lo han hecho. El pago de una deuda con la KfW, que en realidad no sirvió de mucho, y que en la audiencia pública los pobladores mismos pidieron a SUNAS que no se incluya en la tarifa, nosotros hemos visto que efectivamente no se ha incluido en la actualización tarifaria, y por lo tanto los usuarios en Puno no están pagando esa deuda que tuvo complicaciones. Entonces son dos
temas que ya de la agenda que ellos han solicitado y pedido, que ya se han resuelto. Ahora, yo quería pedirle un comentario, muy aparte obviamente de la labor que cumple la SUNAS, y es que en Lima, lamentablemente, el desperdicio de agua es más que evidente. Cada día, y ahora que se acerque verano, ya nos imaginamos que hay casi 1,000,000 y pico de limeños que no tienen agua directa. Sin embargo, el del desperdicio del agua, porque finalmente es eso, desperdician el agua regando jardines, es decir, haciendo uso indebido del agua potable. ¿Hay alguna, digamos, una evaluación en ustedes que como superintendencia respecto a este tipo de servicios? ¿Hay alguna preocupación? Porque lo menos que tenemos que hacer es protestar contra aquellos que desperdician el agua, mientras hay más de 1,000,000 de ciudadanos que no tienen agua potable. ¿Qué se puede hacer? Usted que es técnico... Hay varias acciones que el regulador, juntamente con las empresas, estamos implementando. Uno es el incentivo a evitar el derroche. ¿Y cómo hacemos esto desde el punto de vista tarifario? Nosotros subsidiamos estrictamente lo necesario, es decir, en el caso, por ejemplo, de Puno, el consumo promedio de una familia en Puno es de 9 metros cúbicos. Nosotros subsidiamos hasta 25 metros cúbicos porque consideramos que una casa existe más de una familia, una o dos familias. En el caso de Lima, el consumo promedio es de 20 metros cúbicos y el subsidio alcanza estrictamente a ese rango. Cualquier el consumo familiar que supere, doméstico, que supere ese rango, ya está pagando la tarifa real. Por lo tanto, mientras más consume, la tarifa se va incrementando aún más. Eso es un punto, un incentivo que desde el punto de vista regulatorio hemos adoptado. Ahora, también estamos atacando evidentemente el tema de educación sanitaria, conjuntamente con las empresas. De manera didáctica, vamos a los usuarios que están registrando consumos altos, vamos a sus casas para supervisar qué cosa está pasando, y en la gran mayoría encontramos fugas internas que no son atendidas por el propio usuario, salvo que se enteran cuando el recibo empieza a incrementarse de manera muy elevada. Entonces, otra línea de acción son los colegios. Acabamos de nombrar hace un par de meses los brigadieres del agua, con la intención de que no solamente cuiden las instalaciones sanitarias del colegio, sino que trasladen los conocimientos también a los hogares y cambien esa actitud de derroche que tenemos los limeños, y generalmente en el interior también del país existe también esto, para evitar que se siga derrochando agua, porque es un mensaje que debemos de tener presente. Cada año el costo de potabilizar el agua se va incrementando. Las empresas no pueden asumir los costos de los insumos que significa la potabilización. Si nosotros vemos la cuenca del Rímac, está súper contaminada, y a Sedapal le cuesta cada año a más y más dinero tratar de potabilizar toda esa agua que viene contaminada. También hay que invertir mucho en lo que es el sistema de alcantarillado y el tratamiento de las aguas servidas, también eso tiene un costo. Entonces, todo esto hace que la labor de SUNAS no sea tan grande, es decir, cada 5 años actualizamos las tarifas, y lamentablemente lo que estamos comprobando es que todos los costos de mantenimiento y explotación vienen subiendo de manera alarmante. Señor, el agua es cada vez más costosa y por lo tanto hay que cuidarla. Correcto. Señor Patiño, entonces, en términos para, digamos, concluir con la entrevista, en la región, el agua en el Perú, en particular en Lima, ¿es la más barata, diría usted, para el consumidor, la más barata? Digamos, si comparamos el servicio de agua con el servicio de energía eléctrica y de comunicaciones, es el servicio más barato, siendo el servicio mucho más vital y más necesario. Cada empresa de agua en el Perú tiene una estructura diferente, porque, por ejemplo, en el caso de Lima hay que incluir los costos de trasvasar el agua de la parte occidental hacia la costa. El metro cúbico en Lima es de $2.70. En Puno, por ejemplo, es de $1.90 el metro cúbico. Entonces, hay diferencias en materia de estructura de costos de cada empresa, pero sí es cierto, aún con la actualización tarifaria, la brecha de infraestructura todavía no se logra cerrar, y por lo tanto hay muchos peruanos que, como bien dijo alguien de ustedes, en Lima, por ejemplo, más de 1,000,000 de limeños no tienen agua, y en las zonas urbanas, más de 4 millones. Toda vez que están cometiendo un desacato, son ellos los que finalmente tienen que hacer cumplir la ley del aumento en la tarifa. Sí, efectivamente, nosotros por ordenamiento legal somos la autoridad, vamos a
a cursar oficios a la Contraloría General de la República. También, si se evidencia que efectivamente se logra paralizar la actualización tarifaria en Puno, las consecuencias que genera esto en la salud de la población evidentemente van a tener algún tipo de responsabilidad en la autoridad que ordenó esta paralización, que definitivamente impacta en la calidad del servicio y por lo tanto pone en riesgo la salud de la gente, porque al no contar con insumos o recursos, la empresa no puede comprar los insumos necesarios para potabilizar el agua, ¿no? Muy bien, señor José Luis Patiño, usted es el gerente de usuarios, ¿no? Exacto, sí. Correcto, de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, SUNAS. Muchísimas gracias por sus declaraciones, muy buen día. Muy buen día. Que le vaya muy bien. Bueno, esto ahora vamos con el microinformativo.